buenas tardes, bienvenidos otra vez a su canal. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Vino mi tía a mi casa, vamos a hacer una comida. Bueno, vamos a hacer la comida. Y miren, acá está mi tía. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vamos a hacer de comer porque ya es un poco tarde, ya son las 3 de la tarde. Y acá tenemos unos bisteces que compramos. Son de milanesa de cerdo. Vamos a hacer estos bisteces tipo la mexicana, nada más que ahorita no tengo cebolla, entonces lo vamos a hacer con jitomate. Acá tengo el jitomate, vamos a echarle esos 3 jitomates y chilitos de los estos chiquitos. Vamos a echarles unos 2 nada más para que le dé como sabor. Vamos a hacer estos frijoles. Por lo regular a mí no me gusta casi hacer frijoles refritos de estos de bolsa, porque como que pues no nos estamos acostumbrados casi a comer de estos. Siempre trato de tener frijoles de olla o poner frijoles porque siento que es muchísimo más rendidor, más económico. Pero la verdad, ahorita ya se me acabaron los frijoles de olla, el día de ayer se me acabaron. Entonces pues compramos estos para rápido porque si no tardan como una hora, hora y media en cocerse. Y eso es lo que vamos a comer. Para los niños simplemente nada más le vamos a hacer unos de estos sin picante y para nosotros los vamos a hacer como tipo la mexicana. Entonces, ahorita vamos a comenzar a hacer la comida. Mi tía me va a estar ayudando a picar el jitomate y el chile y comencemos con el video. Acá ya puse a hervir. Acá ya puse a freír los bisteces, le eché tantito aceite, le eché sal a los bisteces y los vamos a hacer hasta que se frían. Ya después vamos a apartar para los niños y vamos a estar echando el jitomate y el chile picado. Bueno, y acá ya estamos meneándole para que se cosan los bisteces. Le voy a decir algo que a mí me gusta muchísimo hacer cuando hago bisteces de res o bisteces de puerco. Me gusta echarles limón. Yo le echo limón, le exprimo 2 limones y siento que le da muchísimo, muchísimo sabor a los bisteces. Entonces le exprimo unos limones ahí. Le exprimo 2 nada más para que como que les dé sabor. Pero la verdad a mí me encanta hacer eso. Yo nunca los había probado así. Saben bien ricos. Sí. Bueno, a mí y a Bruno nos gusta mucho. Toma, le quitan los huesos, ¿va? Ajá. Y agarran un sabor bien rico. Y obviamente cuando le echan la sal y con el limón se ve bien sabroso. Y ya nada más lo que hacen, le menean, esperan a que se terminen de cocer. Y apartan lo que tengan que apartar. Y le vamos a estar echando el jitomate y un poco de chilito para que le dé sabor nada más. Ahorita vamos a poner a freír los frijoles. Ahorita les enseñamos cómo. Nada más es un sartén con aceite, un cachito de cebolla. Y empezamos a cocer los frijoles porque en realidad están como precocidos. Y eso sería todo. Vamos a hacer un agua de tamarindo. Ya le echamos acá el tamarindo, ahora nos vamos a mover. Y si en dado caso le hace falta azúcar o así, ya nada más le vamos a echar un poquito más de azúcar. Y pues vamos a mover muy bien. Ya si le hace falta más tamarindo, le echamos tantito tamarindo. Si le hace falta... Miren amigos, y acá ya estamos comiendo. Acá mi esposo ya tiene su plato de bistec con jitomate y sus frijoles con queso. Acá está el mío y acá está mi tía. Hola. Hicimos agua de tamarindo y agua de limón. El agua de tamarindo ya no nos alcanzó muy bien el tamarindo, pero bueno. Y acá está comiendo mi bebé, ya le estoy dando bistec así solo. Y lo acompañamos con unos bolillitos y provechito. Amigos, y los invito a que pasen al canal de mi tía porque ahí también va a estar subiendo un video a la misma hora que se va a estar subiendo este. Después de ver este video, los invito a que pasen. Se los voy a estar dejando por aquí el canal y abajito en la cajita de descripción. Ella es un video que hicimos del desayuno
Y el mío es de la comida, aunque el mío es un poco corto porque la verdad, pues la comida fue un poco sencilla. Espero que se les haya gustado porque la verdad se los hice con mucho cariño. Y como dice en el video de mi tía, en el de su canal, si quieren algún video que nosotras hagamos juntas, pónganmelo acá abajo en los comentarios y se los estaremos haciendo. Quiero agradecer a todas las personitas que le brindan el apoyo a mi tía como me lo brindan a mí. De verdad lo valoro mucho de corazón. Compartir con ustedes un nuevo propósito que tengo en mi vida, y ese propósito es comer un poco más saludable y retomar a hacer ejercicio por salud, porque pues a veces como que así nos descarguemos un poquito comiendo, pero tratamos a veces de que cuando comamos así o comamos comida rápida, sea cuando descansa mi esposo y así, pero luego sí como que se nos pasa la manita un poco. Entonces sí, lo he estado pensando y la verdad sí me hace falta un poquito retomar como que el ejercicio y tratar de comer, sustituir cosas por cosas saludables. Una super dieta super estricta como tal, porque la verdad todo es un proceso, todo es un proceso. Yo no puedo dejar de tomar refresco de la noche a la mañana, o yo no puedo hacer ejercicio todos los días durante 2 horas del diario, no puedo, porque la verdad pues es un proceso, es cuestión de que tu cuerpo se acostumbre. Tu cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicio, no está acostumbrado a comer saludable, entonces sí, es algo que tarda tiempo, pero vale la pena. Yo hace tiempo, como hace unos 6 años, hacía yo ejercicio. Ahorita de plano la verdad no he hecho nada de ejercicio. A veces la verdad siento que el tiempo no me alcanza. Tratar de buscar ese tiempo para poder ponernos un poquito más, enfocarnos un poquito más en la salud, porque la verdad es algo muy primordial hoy en día. Entonces sí, amigos, lo voy a estar haciendo. Quieren saber lo que voy a hacer, cómo voy a estar manejando lo que son las comidas, los tiempos de ejercicio, cada qué días voy a hacer ejercicio. Pónganme acá abajo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les estaré compartiendo y les estaré haciendo un video referente a lo que yo voy a hacer. Quiero aclarar que todos los cuerpos son diferentes y a lo mejor lo que me funcione a mí no le va a funcionar a alguien más. Si ustedes quieren, yo les estaré compartiendo mi experiencia, lo que voy a estar viviendo en ese proceso, y pues espero que les guste muchísimo y pues nos vemos en un próximo video. ¡A todos, amigos! Espero que estén muy bien, apoyen a mi prima, a mi y mi prima, y mi tía. Sí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios tan lindos y gracias por mirarme. Y gracias. Ya se quemó el pan. Según nosotros le estamos dando la receta, pero ya esto se nos quemó el primer pan. L-U-L. Ya tú grabas más.